Pasamos ya, dejamos los medios impresos, nos vamos a la radio. La radio, que como decíamos, había crecido de forma importante, un 8,1%, estaríamos ya por encima de los 454 millones. También es una situación que nos lleva al año 2012 y donde podemos ver cómo los grandes grupos radiofónicos todos han tenido crecimientos. El principal grupo radiofónico por inversión, por facturación publicitaria es el ACER, y también ha tenido un crecimiento del 7,7%, le seguiría la COPE con un crecimiento del 10,9% y el Acero con el 6,2%. A la derecha tenéis lo que es su facturación estimada. Hay algunos soportes que habrían perdido facturación respecto al año 2014, como podemos ver, y también, si lo analizamos a nivel porcentual exclusivamente, digamos que la radio que más había crecido es RAC 1, con casi un 20% de crecimiento. ¿En cuanto a quiénes son los principales anunciantes que invierten en radio? Bueno, también es típico este ranking. Una vez más, el primer anunciante es la 11 y también tiene presencia muy importante en lo que es la emisión en radio, lo que es la DGT, la Dirección General del Tráfico. Decíamos que el primero es la 11 con una inversión de 28 millones. Predominan también aquí en este medio los anunciantes del sector de finanzas. Vemos que el segundo es Línea Directa Aseguradora. El tercero, el Corte Inglés, la DGT, está también otra compañía de finanzas, como puede ser Berti, ING, y aquí está el detalle. Suman estos 10 anunciantes 113 millones de euros y llegan casi al 30% del volumen de negocio publicitario que se genera en el medio radio. Y aquí a la derecha, al fondo, vemos las formas publicitarias que se utilizan en radio. Claramente, el principal formato es la cuña convencional, con una inversión realizada mediante este formato del 74%, seguido de lo que son las menciones y los microespacios con esta distribución que vemos aquí. En cuanto al cine, digamos que porcentualmente es el medio que más había crecido un 35,5% respecto al año anterior, hasta una facturación estimada de 22 millones de euros. ¿Quiénes han sido los anunciantes que más han apostado por cine en este año 2015? Loterías del Estado, con una inversión de 1,8 millones de euros, predominan las empresas del sector de telecomunicaciones, el segundo es Telefónica, pero por aquí en el ranking también está Vodafone. El tercero sería BMW, con una inversión de 1,1 millones y básicamente, estos 10 primeros anunciantes, pues casi que llegan al 50% de lo que es la inversión publicitaria de cine, concretamente es el 46,9%. En cuanto al medio exterior, que crecía en 4%, 327 millones de euros. Como podemos ver, de estos 327 millones de euros, la mayor parte de la inversión se realiza en lo que es el mobiliario, tanto exterior como interior, que participa con un 46,4% de los 327 millones de euros. Le sigue el transportes con 25,8% de participación y lo que es la cartelera tradicional con el 14,4%. Y además ocurre que todos los segmentos dentro del exterior habrían crecido respecto al año 2014. Incluso el segmento más importante, con un volumen de 152 millones de euros, que es un diario, pues habría crecido el 2%. Lógicamente, porcentualmente, los que más han crecido son los más pequeñitos, como puedan ser las donas, como puedan ser todos los otros. Y tenemos que destacar algo, es el crecimiento importante de lo que es toda la publicidad en las diferentes localizaciones o entornos de transporte. Pero el 7,5%.